58 viviendas para jóvenes que hoy se entregan y que fueron sorteadas hace menos de un año. Y también 57 viviendas de régimen general que se sortearon el pasado día 9 de marzo. Para mí, la verdad es que es una satisfacción enorme porque las viviendas que acabo de visitar tuve la suerte de poner la primera piedra en el mes de marzo del 2005. O sea, que en 2 años justos hemos pasado de la primera piedra a entregar las llaves. Yo creo que podemos estar contentos. Primero, porque las viviendas son de enorme calidad. Y en segundo lugar, porque nosotros lo que hemos hecho es cumplir el compromiso que habíamos adquirido de facilitar a los madrileños el acceso a la vivienda. Y quiero darles un dato que creo que es muy significativo. Cada día del año pasado, 2006, cada día de esos 365, en Madrid se han iniciado, se ha comenzado a construir 64 viviendas protegidas cada día. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo importantísimo porque de las 80.000 viviendas que se han iniciado, una de cada tres fueran viviendas de protección, en alquiler o en alquiler con opción a compra, que es la fórmula que hemos ideado y que ha tenido un gran éxito para que los jóvenes que no pueden pagar una entrada, que han llegado a su primer trabajo, pero que no pueden acceder al mercado libre, con este plan de alquiler con opción a compra puedan conseguir adquirir dentro de 7 años, a un precio fijado hoy, un piso que en el mercado libre les hubiera costado mucho más. Aquí se paga el alquiler y de ese alquiler que pagáis, la mitad se capitaliza para adquirir la vivienda en el futuro. Esta promoción tiene 81 viviendas de 2 dormitorios, 20 viviendas de 3 dormitorios, 6 viviendas de 4 dormitorios y una de 5 dormitorios. Y luego hay 7 de un solo dormitorio, en función de las necesidades de cada una de las familias o de las personas que optan a ello. Y quisiera, antes de terminar estas palabras, hacer un anuncio. El IBIMA, a través de la Consejería de la Vivienda, pero también de la Consejería de Inmigración, le va a adjudicar una vivienda a la familia de Diego Armando Estacio, que, como ustedes recordarán, fue uno de los 2 ecuatorianos asesinados en el atentado de la T4. Serán 2 viviendas contiguas en el barrio de La Ventilla para que puedan vivir su madre, su abuela y sus 6 hermanos. Les deseo a todos ustedes lo mejor que les puedo desear, que disfruten de estas nuevas viviendas y que sean felices en ellas. Muchísimas gracias a todos.